Estoy en el camino a la escuela. ¿Quieres estar? Ay, ¿gozaimasu? Buenos días. ¿Miyoshimnika? Nueve. Nueve desu. Ironapsida. Yes. Yo, 날씨가 진짜 안 좋아서 좀 아쉽지만 날씨가 좋을 때는 여기 다 진짜 이쁘게 보여요. 이쁘게 보이는 게 좋아서 이 집을 선택했어요. Después que Hayato, porque él es el encargado de hacer el desayuno y yo soy floja. No, y después tú tienes que lavar platos, todos. Lavar platos, tender la cama, barrer, trapear. Sí, porque tengo que ir a la escuela. Sí, Hayato es muy responsable. Y normalmente comemos galleta casi todos los días, pero ahora hay muchos panes. Por eso, hoy desayuno es sándwich. Sí, con yogur. ¿Qué y café? Sí. Ya se tiene que ir a la escuela y ¿qué creen? Está demorado, como todos los días. Siempre se le hace tarde, aunque se levante a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, yo no sé cómo logra salir tarde de la casa. Siempre se te hace tarde. ¡Apúrale, vas a llegar tarde a la escuela! Bye bye. Enjoy. Se va a la escuela, normalmente yo me pongo a hacer ejercicios, me baño y le adelanto un poquito al trabajo del día. Para mis ejercicios sigo un canal de YouTube de una chica que se llama Marina Takewaki. Ella hace muchas rutinas de ejercicios, es en japonés, pero las rutinas no tienen idioma porque no habla nada, entonces solamente sigo o voy copiando los ejercicios que ella va haciendo. Es muy buena y tiene muchos videos de 20 minutos, 30 minutos o 15 minutos, que es lo que normalmente hago en las mañanas de ejercicio. Así que les recomiendo el canal de ella si buscan rutinas de ejercicio. Estoy en el camino a la escuela y ahorita 10:54. Sí, voy a llegar un poco tarde, pero sí. Está bien. 학교 가는 길에는 항상 일본어로 팟캐스트 듣고 가요. 왜냐면 뭐 15분 정도? 근데 뭔가 이 시간이 나한테 조금 힐링 되는 시간이기도 하고, 그리고 멕시코에서 거의 다 일본어는 안 쓰니까 뭐 이 시간으로 뭐 일본어 조금 연습을 하는 거죠. 그리고 많은 분들이 몬테레이에서 음주하는 게 너무 어렵다고 하시는데, 나는 몬테레이에서 음주하는 게 그렇게 어렵지 않고 뭐 재미있어요.
마음대로 운동하잖아요. 그 디렉시오날 안 하고 이렇게 만으로 이렇게 하는 거잖아요. 씨, 뭐 그래도 모르겠어요. 나한테는 뭐 괜찮아요. 그렇게 어렵지 않았고 무섭지도 않아서 지금까지 씨, 뭐 사고도 없어요. 조금 늦었지만 이제 도착했어요. 학교 갔다 오겠습니다. Chicos, ya soy otra después del baño, ya me puse mi skincare y ahorita me voy a secar el cabello. Y varias veces me han preguntado de mi skincare, que cuál utilizo, y la verdad es que siempre se me olvida y ya me lo puse, pero les voy a enseñar que estoy utilizando la colección de lavanda de Innisfree. La verdad es que yo soy súper fan de estas cremas, tengo ya años utilizándolas y tengo todo el set. La crema de rostro, la crema de ojos, la loción y también la esencia. Y esas las utilizo todos los días después de lavarme la cara o de bañarme en la mañana. Y luego en la noche me pongo esta cremita de Laneige que también me gusta mucho. Y eso es prácticamente todo el skincare que yo utilizo o que he estado utilizando los últimos meses. Y bueno, ahora me voy a secar el cabello. Y ahora sí, ya estoy lista para comenzar mi día laboral. Normalmente antes de comenzar el trabajo limpio un poco la casa, pero ayer domingo aprovechamos en hacer limpieza en toda la casa y hasta lavé la ropa, porque hoy es lunes y los lunes normalmente lavo la ropa, pero ayer aprovechamos el día para hacer todo eso, así que hoy me voy a poner directo a trabajar en la computadora. Tengo que terminar un video, así que eso es lo que voy a hacer y es lo que normalmente hago todos los días, como a las 11 de la mañana y hasta que llega Hayato y es la hora de comer. Ya termino mi clase y voy a regresar a casa. Hoy practiqué mucho con estudiantes japonesas. Llegué a la casa, pero ya a las 2, muy tarde. Había mucho tráfico. Hola chicos, ya son pasaditas de las 2 de la tarde y va regresando Hayato de la escuela y ahorita va a ser de comer un bokkeumbap, que es arroz frito, algo muy ligero. Y normalmente siempre él hace de comer y después yo lavo los trastes. Ahorita acabo de terminar el video que les dije que iba a terminar. Y pues ya, toca comer. ¿Cómo te fue en la escuela? Sí, divertido. ¿Sí? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste hoy? Hoy, solo practicar, hablar con mexicanos. Ah, ¿fueron mexicanos hoy? Sí. Ah, muy bien. Sí. ¿Y pudiste platicar mucho? Sí, más o menos, porque yo hablo español y ellos hablan japonés. Sí. Tengo mucha hambre. Sí, yo también. Muy tarde, perdón. No importa. ¿De qué sabor es? ¿Japón? Ajá, ¿qué tiene? Tocino, cebolla, zanahoria. Y... ¿huele muy rico? Huevo. Ah, huevo. Sí, perdí después. Ok. Ajá. Vamos a comer. ¡Yay! ¡Por fin! ¡Itadakimasu! ¿Está rico? Sí. ¿Qué es esto? Hoy terminé un video. Ok. ¿Hiciste ejercicio? ¡Oh, muy bien! Todos los días hago. ¿Puede ser que no hagas ejercicio? Tienes que hacer ejercicio. ¿Próximo año? ¿Por qué no desde este año? ¿Próximo año? No creo que hagas ejercicio.
es mi deseo. Tu propósito de año nuevo. Nos acaban de llegar las fotos editadas de nuestra sesión de fotos de Navidad. ¡Qué bonito! Ay, ya tú nos vemos muy guapos. ¡Qué bonito! Guachicha blanca Navidad. Ajá, lo que hizo. Ajá. Ay, qué bonito. Qué bonito. Ah, qué bonito. Sí, ¡ay, qué bonito! Sale muy bien. ¡Bravo, wow! Andy! No, mucha namazo. Andy no mucha armandoroso. Sí. Ay, yepuda. Qué bonito. Yay. Vamos a ir a caminar. Ahora a las 5. Yay. ¡Qué bonito! Nuestra colonia. Sí, a mí me gusta mucho que cerca de la casa hay un parque donde podemos ir a caminar, porque me gusta mucho caminar en las tardes, ya que se bajó el sol. Sí. Summer time 때 우리 7시나 8시에 할 수 있었는데 이제 5시부터 시작을 안 하면 좀 이제 해가 sí. No, no. ¿Pues, Miso? Sí, sí, sí. Es importante. Importante. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Tener cuerpo activo. Sobre todo si pasas horas sentada en la computadora. Importante. Sí. Sí. Ya, una hora. Fighting. No, una hora es mucho. Una hora. Ya conté hasta 10. 25. ¿Qué es esto? hip. Pompis. Queremos duras esas nalguitas. Nalgas. Pompis, nalgas. Todo je. Na chigoya anika. Nega chigo chulke. Sajin no chigo chulke. Hayato nunca quiere hacer ejercicio, es muy flojo. Porque todavía 20. 22. No tienes 22, no seas mentiroso. No, 2022. Ah. No, ¿tú qué haces, güey? ¿Yo qué? Sí. Chuchime. Cocho narcoya. ¿Igo tocho? ¿Otongo? ¿Igo toco tongo, Ania? Con de pan de choc. Oh, mochizo, no, igual hay su opción. Y sorizo, ¿qué? ¡Otra vez! ¡Namu, caca! ¿Namuga? Ya es la hora de la cena y Hayato preparó una sopita picante. ¿Es un chige? Sí, un nabe. Una nabe, una sopita asiática. Entre coreana y japonesa, mitad y mitad. ¿Quieres? Sí. Chile. Sí, qué rico. Nosotros siempre cenamos a las 7 o 7 y media. Sí. Nos gusta cenar temprano o si no, no nos hace la digestión. Luego yo no puedo dormir si me cae pesado. De postre vamos a comer naranja. Naranja. Sí.
TV 볼래, 다니야? Sí, drama 보자. 뭘 볼 거야? 몰라. 비스마스 영화? 아, 오케이. 좋아. 나 이뻐요 좋아해. 어렸을 때 좋아하는 영화에서 나왔으니까. 린시 로하. 아, 뭔데? 에스타르 준비도? 가나다? ¿Extrañas la nieve? No. ¿No? Yo tampoco. No. Muy incómodo. ¿Ya vieron mis calcetines de Kim Soo Hyun? Chicos, y eso es todo por el video del día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Por favor, no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal aquí abajito y activar la campanita para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!